a Joe Biden y uno de los elementos clave de su administración. Y también se sabe que el doctor Bernardo Arévalo, el presidente, estará acudiendo a la Casa Blanca el próximo lunes para reunirse con la vicepresidenta Kamala Harris. Los temas a tratar están relacionados con migración y también con seguridad nacional. Y Juan Carlos, nuestros dos invitados están en línea y ahora sí, ya no tenemos problemas técnicos. Sí, por supuesto. Licenciado Enríquez, me da mucho gusto de saludarlo. Yo quisiera preguntarle, viendo las oportunidades que se están dando, ¿qué debe de tener el Estado de Guatemala para aprovechar esas oportunidades? Porque se están abriendo oportunidades en el plano económico, en el plano de la seguridad, en el plano de la gobernanza, en el plano de tener una relación mucho más cercana a Washington de lo que se ha tenido en los últimos años. ¿Pero qué tiene que tener Guatemala? ¿Cuáles son esos elementos que no son negociables? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, creo que Guatemala debería de inmediato trabajar en una política sobre los migrantes, ¿verdad? Que incluya fuentes de trabajo, seguridad, como una de las prioridades, porque son una de las causas por las que muchos guatemaltecos están migrando hacia los Estados Unidos. No hay fuentes de trabajo, el pandillerismo, las extorsiones, la inseguridad que se vive en el país, pero sobre todo los temas de la pobreza y la pobreza extrema. Entonces, ¿cómo mitigar estas cuestiones estructurales que es parte, digamos, de las políticas del gobierno? Pero para ello debe haber una política migratoria que de alguna manera ubique polos de desarrollo en aquellas regiones más expulsivas de guatemaltecos, porque para muchos constituye el sueño americano, pero para una gran mayoría constituye una pesadilla americana el tener que pagar y trasladarse y endeudarse por grandes sumas que representan un gran sacrificio para sus familias y que a veces no llegan a culminar ese sueño americano y se convierte en la pesadilla americana por todo el trayecto que tienen que cruzar desde Guatemala hasta la frontera con Estados Unidos y de ahí a ubicarse en algún trabajo marginal, ¿verdad? Porque no van a trabajos realmente que les produzcan una solución a sus problemas económicos en Guatemala. Tienen que sacrificarse allá en los Estados Unidos para poder mandar sus remesas que ahora están llegando a la suma de 20 mil millones de quetzales. De dólares, doctor. Entonces es importante esa política migratoria para el país. Doctor Estrada, usted nos hablaba de poder llevar algo, poder exigir algo, ser un poco más sagaces en estas negociaciones y llegar a Washington o a hablar mañana con el secretario Mayorkas y decir, vamos a ser buenos vecinos, yo te doy, tú me das. ¿Por dónde podría empezar ese yo te doy, tú me das? ¿Qué podemos ofrecer nosotros y qué nos podrían dar ellos? Bien, yo considero que, el fenómeno de la migración. ¿Aló? Lo escuchamos muy bien. No tenga pena. Doctor. Yo creo que ya superamos los problemas técnicos que tuvimos al principio, doctor. Okay. Así que dele, por favor. Considero que los problemas de inmigración son problemas estructurales, estructurales que vienen básicamente de la conformación de la sociedad. Las personas no migran porque quieren migrar. Ese es un principio que debe de tenerse claro y debe hacerse ver. Migra por la necesidad y porque muchas veces el Estado es incapaz de suplir todas aquellas necesidades básicas a veces. Es triste, pero por ejemplo en Guatemala vemos cómo jóvenes migran. O sea, porque no hay programas para que estos jóvenes puedan emplearse. La verdad que eso es los jóvenes terminan el bachillerato y ya están pensando en irse y vienen a ser de diferentes partes del país. Entonces yo creo que algo que el gobierno debería de plantearse es la necesidad de que Estados Unidos apoye con algún tipo
de formar polos de desarrollo, algo que desarrolle la industria y que se brinden mejores oportunidades a los guatemaltecos para que no emigren por emigrar, porque muchos creen que esa emigración que se da es algo tan cotidiano que ya lo vemos nosotros como muy normal, pero hay que ver la sociedad como es. O sea, no es normal que la gente esté emigrando. No es normal que los jóvenes piensen, se gradúan y se van. No es normal que los jóvenes no tengan esperanza de desarrollarse en el país y que piensan que yendo a Estados Unidos pueden lograr a veces alguno de sus sueños. Y estos planteamientos te tienen que transformar en acciones de cooperación entre Guatemala y Estados Unidos para desarrollar ese tipo de aspectos. Aparte de eso, los migrantes que están en Estados Unidos nunca se han tenido la oportunidad de tener un TPS que han tenido otros países, o alguna forma de regularización que sea más viable para los guatemaltecos. Estos son aspectos que deben de tratarse, ¿ya? Y deben de plantearse así como son, porque Guatemala hace esfuerzos para frenar la inmigración, pero no les saca rédito a eso. Ahora, sí, hacemos esfuerzos para frenar, lo voy a interrumpir, doctor Estrada, ¿estamos haciendo esfuerzos reales para frenar la migración? O sea, cada día salen de aquí, se tiene un estimado entre 1,200 y 1,500 personas. ¿Qué esfuerzos reales estamos haciendo para evitar la migración? No, o sea, yo soy claro de que el país en sí no está haciendo muchos esfuerzos, y a veces todos esos miles que se van, a veces lo vemos, como dije, lo vemos como que si es algo cotidiano, normal, pero no es normal. Es que sí lo es, doctor. No es normal que la gente esté viendo. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero es un flujo diario de guatemaltecos que salen buscando lo que ustedes dos coinciden. Ni siquiera están buscando el sueño americano, están buscando la única oportunidad que probablemente tienen. Sí. No, eso es, ese es el punto, y es donde el gobierno debe de tratar de hacer ver estas necesidades con el gobierno de Estados Unidos, ya, porque se queda en nada. Los ofrecimientos de Estados Unidos han venido desde el tiempo de Obama a esta parte, han venido desde regularizar, desde a hacer una amnistía migratoria hasta desarrollar el Triángulo Norte, así llamado, los países El Salvador, Honduras y Guatemala, y a la larga se ha quedado solo en ofrecimientos. Y yo pienso que esto es algo que el gobierno debe seguir. Licenciado Enríquez, cuando vemos las prioridades de los Estados Unidos, están hablando de tres pilares fundamentales. Estamos hablando de la migración irregular que corre por la migración de guatemaltecos, pero también de personas que pasan por el territorio guatemalteco con dirección a Estados Unidos. Hablan de seguridad nacional, que implica también una lucha frontal al tema de los narcóticos que vienen desde el sur del continente, y hablan de la buena gobernanza, porque el vecindario parece no estar lo suficientemente estable y con la gobernanza necesaria. Licenciado Enríquez, esos tres pilares, ¿cómo poderlos compaginar después de la destrucción institucional que hemos tenido en Guatemala? Pero creo que esa es una de las grandes tareas del actual gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Creo que por esa razón es que se han abierto diálogos de manera muy positiva con los Estados Unidos, y creo que la visita del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a Guatemala, es parte de este trabajo emprendido tanto por la Casa Blanca como por el gobierno actual del doctor Bernardo Arévalo, ¿verdad? Abordar el tema migratorio como un tema no solo de seguridad nacional para los Estados Unidos, sino como un tema estratégico para Guatemala, ¿verdad? Para tratar de frenar las causas que generan esa inmigración regular, no solo desde Guatemala, sino desde Triángulo Norte. Entonces, discutir las prioridades para cada uno de los países es muy importante, tanto para los
migrantes guatemaltecos que están allá también de manera irregular, y que es necesario que se regularicen, y que para eso es importante que todas las instituciones del Estado colaboren, como por ejemplo Migración, Ministerio de Economía, etcétera, para que puedan ellos regularizar los que ya están en Estados Unidos su situación, y los que están aquí y que han pensado irse para los Estados Unidos, pues eso va a ser una tarea muy grande del gobierno, porque aquí nos están preguntando si el gobierno está de acuerdo o no está de acuerdo en que ellos ya no migren de manera irregular a los Estados Unidos, sino que van en busca de la única oportunidad que tienen para mejorar la calidad de vida de sus familias y poder brindarles mejores oportunidades aquí en Guatemala de educación, de salud y de seguridad. Entonces, mientras ellos se los llevan a los Estados Unidos, que es el propósito al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, las reuniones que tendrá aquí el doctor Alejandro Mayorkas con el gobierno son muy importantes, ¿verdad? Y claves para garantizar que los Estados Unidos puede desarrollar proyectos en las áreas de mayor expulsividad, que puede garantizarles a los guatemaltecos que ya están allá el estatus temporal de residencia, ¿verdad? El TPS, y también pues tomar medidas aquí para controlar la migración de otros países que buscan ir a hacer daño a los Estados Unidos desde que inician su proceso migratorio. Hablemos del aspecto de seguridad que ya se abordó de alguna manera con el licenciado Enríquez, doctor Estrada, y específicamente el tema del narcotráfico. ¿Con qué carta podemos llegar nosotros a estas reuniones en ese tema en particular? Bueno, yo lo que considero es que temas como el narcotráfico y el crimen organizado en Guatemala son temas que deben ser tratados primero a un alto nivel, y segundo hay que partir de lo que tenemos, lo que tiene el gobierno como las fuerzas de seguridad, porque pues esa lucha frontal yo siento que es desigual. Yo veo que hay áreas donde hay ausencia total del Estado, si lo vemos en términos de seguridad, y es eso aunado al tráfico de migrantes, porque a veces eso es lo que se da. Creo que el gobierno debe de primero evaluar lo que necesita para hacer un planteamiento de lo que necesita en términos de seguridad. Para nadie es un secreto que la Policía Nacional Civil, en términos generales, no es tan sólida como podríamos decir. Pues esto lo que hace es que se le facilite a estos grupos delincuenciales el tráfico de migrantes, porque se asocia a veces para eso, y el tráfico de drogas, que es algo que llega a afectar hasta los Estados Unidos. Entonces, estos dos temas en cuanto al narcotráfico, pues debe ser un planteamiento partiendo de lo que el Estado ve como sus necesidades primordiales para fortalecer en términos de seguridad. Ah, porque de otra manera, solo llegar a ofrecer de que se hace un combate frontal contra el narcotráfico con las fuerzas como están, yo pensaría que el gobierno debe de analizar su situación antes de hacer un planteamiento de este tipo que pueda provocar que Estados Unidos colabore más estrechamente con las fuerzas de seguridad. Les pido a ambos si se pueden mantener en la línea telefónica.